Hey, what up, vlog? I'm back with another fucking vlog. So, if it's your first time watching, y'all make sure to subscribe. Give me that subscribe button, give me that like button, comment, share, all that good stuff. Because it's not hard. I'm not gonna lie. It's not hard to do vlogs, but it's fine. But it's a lot of time consuming. So, y'all give me some pat in the backs, okay? So, right now, ya me cayó un mensaje de mi BF, de BFF. De mi Befi dijo que ya está aquí, so ya me, she's expecting me right now to be in the front, and I'm already in the back, so I was like, you know what, ahorita Befi, ahí voy, I'm just recording the video real quick, and just the intro, so ahorita vamos a llegar allá con ellos, y seguimos con el video. So, bueno, besties, aquí ya estamos afuera. Ya vamos a ir al cine. Como les dije, besties, we are going to go to the movies. We're going to go see the Blue Beetle. Ya cuando la acabe de ver, aquí les voy a hacer spoil toda la película. ¿Ya te imaginas? So, vamos a ir yo, mi hermano, you, mi Befi, mi mami y mi papi. Se vino todo el enjambre de abejas se vino. So, aquí vamos a sentarnos aquí en el Corvette. ¿Puedes prender el aire, por favor? Oh, no tiene AC. Or maybe it works. Let's see. Okay, I guess. No, I guess we have to go in my Tesla. Nah, I'm just kidding, besties. Yo no soy así. Ya saben que soy bien humilde yo. Es más, yo hasta en bici me voy a las movies. Le voy a dar recio ahorita. Ahorita que voy a recio te voy a dar el aire. Are you sure? Yeah. I'm being for real. Right now I'm gonna get it. Volteé la cámara. Befi, volteé la cámara y se fue. Y se fue. Right now when I'm already driving, you're gonna get AC. Air. It's really hot. I pay the gas if you want. I'll drive. ¿Dónde están aquellos berijones? No, no. Y otro día acá arriba. Deja voy por ellos porque no, no se van a apurar. Diego, quiero. So, bueno, besties, aquí voy a ir ya por mi mamá y mi. Ma. Ándele porque nos estamos cociendo en el Corvette. Y bueno, besties, ya se armó la machaca. Miren, la BFF no se quiso ir en el carro porque no hay aire, no hay aire acondicionado. So, ¿qué vas a hacer? I pay the gas. I pay the gas. I pay the gas, dice. Ahí va la mamá bestie, ya lista para ir a ver la movie. Y ahí va papá bestie. Y ya nos vamos bien mira, nice. Traigo, ¿me voy a ir enfrente o atrás? Pero ahí tengo más. Pefi. Ah, no, ya está. ¿Qué dices? Ahora sí te puedes ir enfrente. Sí, ahora sí te puedes ir. So, bueno, besties. Ahorita primero andamos todos hambriados. O vamos a ir a comer primero. Vamos a ir a recoger un Raising Cane's. Raising Cane's. Ay, copyright. Ahí atrás. Enrique, ábrele atrás y levanta los asientos. Mami, ¿qué movie vamos a ver? Black Beetle, Blue Beetle. Un Beetle negro. Un Beetle negro. Pero di la explicación que tú diste. Es que es como Spider-Man, mamá. ¿Ya ves Spider-Man? Le pica una araña, es Spider. A este le pica un Beetle. Y se hace Blue Beetle. Imagínate. No, pa, sí, dicen que está buena. Dicen los díceres que sí está buena la movie. Nos vamos a ver a Popeye. Ay, besties, mi papá sigue con su Popeye. Yo nunca he escuchado el trailer de Popeye. The movie y Popeye. Befi, ¿tú has escuchado la movie nueva de Popeye? Sí, la de Popeye. Ah, sí, cierto, entonces. Bueno, BFFs. Bueno, besties, ahorita los dejo por mientras. Ya me lo chocábamos. Perro. Y ya cuando lleguemos al cine a ver qué vamos a hacer, pues ya les grabo un poquito más cuando estemos tragando el Raising Cane's. Va a ser este. Para que me haga sponsor Raising Cane's, ¿eh? Va a ser este. So, ahorita regresamos, besties. No, ten. No, déjalo. Yo voy.
que voy a perder. De voladita nomás, nomás es de vidrio, es vidrio nomás. Que se miren las letras. Ahí está. ¿Ya? ¿Se ve bien? Ya. No, no se vio bien. No, pues ya, pues eso lo puse en video. Ok, besties. So aquí tienen todas las movies que se pueden imaginar. Ya te imaginas. Vamos a ver la de Barbie. Bueno, pues. ¿Va a meternos en el tiquete? No. No te quería quedar solo con los tiquetes. No, no, no. Ahí le voy grabando la espalda, ma. Besties, aquí está mami, papi, pagan. No, no se preocupen. Yo cuando trabaje, yo los voy a invitar a Stripes. A Stripes, a unos corn dogs. ¿Ok? Ya vale. ¿Qué? ¿Usted qué? Aquí están los tiquetes. So, bueno, besties, ya entramos aquí a ver el de Blue Beetle. ¿Este es tuyo mío o qué? Yo, that's mine and hers. Yes, number 13. Okay. So, bueno, ya entramos, besties, ya pasamos aquí la... Ya pasamos aquí la entrance de los tickets y todo el pedo. So, ahorita no sé qué van a agarrar, pero es que van a agarrar popcorn y van a agarrar coke y todo eso que se agarra obviamente en los cines. Y yo ando aquí bien empoderada aquí con la cámara. Ya se me perdió el miedo de andar grabando en pública. Y everyone say thank you to Enrique, thank you to Beffy por pagarnos el cheque. Se los agradecemos mucho. Y miren, tienen pizza. Pizza, pero aquí te sale 3 veces a lo que te la venden en los stores. Sí, eso sí, besties. Les recomiendo que mejor antes de venir compren Pizza Hut en el original, no aquí, porque aquí se las dejan caer, pero dobladas sin aceite. Dobladas sin aceite. Sin coco en el hoyo. Sin coco en el hoyo, sin hombre en el hoyo, sin nada. ¿De cuál quieres yo? ¿Qué ¿De cuál? Yo agarré la coca. ¿Tienes spray? Ya agarré una coca para mí, para comprar. Agarré 2 sodas grandes. No, nomás una coca y un poco de coca. Aquí ya vamos a entrar a la sala a ver la de... ¿Cuál vamos a ver? Blue Beetle. ¿Dónde está? Número 13. Mira, aquí está bien chido. ¿Dónde está? Yami, yami. Qué rico. ¿Qué compraste? Takis. Una sodita acá bien. Y un popcorn. Yami, yami. Pues ya vamos a entrar a la sala. Next time. The platitos for the booze. Besties. Ya llegamos aquí al cine, ya estamos aquí sentados. Siempre agarramos arriba porque si es el perdón o algo, no molesta a la gente. Y como está bien lleno, besties, miren, está bien lleno, pues no queremos molestar a gente. Sí, como está bien lleno, no queremos molestar a gente. Pero sí, besties, ya cuando se acabe la movie, ya les hago un spoiler de la movie. No, just kidding. Y aquí tenemos a la mami y a la papi. Ahí nos vemos bien, mamá. Ahí nos vemos bien. Okay. Okay. Thank you for sending us Mr. Romden. Like finding a little lost white kid at the mall. Would that ever be? ¿Qué quema? Sí. Estuvo bien, mamalona. Yo tenía calor. Sí, mamá, que traen hasta colchitas, miren, besties. Traen colchitas para... Ya les dije que estamos...
A los besties. Besties, estuvo la pinche película mamalona. Hey, it was so... I give it a 20 out of 10. That movie was badass. Estaba perrona. ¿Qué tal tuvo la película, ma? ¿Qué tal tuvo la película? Bien, pero estaba congelada. ¿Para qué tal tuvo la película? No, estuvo buena. Pero la otra me voy a traer una colcha y una almohada, porque todo está en colcha, mira. Besties, no hombre, no. Y luego, ay no, should I spoil it? Besties, I recommend y'all que vayan y miren la película Blue Beetle. Blue, está perrísima la pinche película. George Lopez hizo un papel super super funny. I love how the Mexican heritage, todo, they embraced us y nos hicieron. Nos tomaron en cuenta en una película como de Hollywood. So estuvo bien, bien perrísima. I super loved it. Pinche actor mamalón. Pinche actor mamalón. No. Neta que yo la vuelvo a ver. Ese es el Cobra Kai, ¿verdad? Yo neta la vuelvo a ver esa película. Comenzó en Cobra Kai, ya hizo esa película, ya está haciendo otro show. Es que actúa muy bien el chavo. No sé cuál show. ¿Verdad, Befi? Actúa muy bien el chavo. Miren, la smoker nunca dejó el cigarro. Espérate, Sandrés, acabo de prender el cigarro. ¡Ew! Le dije que te esperara, pero no quiso. Ya hay hambre, ¿verdad? Ay, no, pues 20 out of 10, esa película estuvo perrísima. Nos estuvo riendo, ya mero llorábamos. Con el pinche George López. La neta, yo pues nunca he visto... Nunca he visto una película. Oye, pero los powers que tiene Blue Beetle, oh my god. Superman, Spider-Man se los mete por el culo, la neta. Los poderes que tienen ellos. Ajá, Blue Beetle, anything he thinks of, como los weapons que él tiene. Like, si él está pensando en un huge axe, el le da un axe bien chingonón para que mate y todo. No, y'all need to go see that movie, it's fucking badass. So, bueno, ahorita vamos a ir a tragar ya porque ya tenemos mucha hambre. Dad, turn on the truck. Y ya cuando estemos allá comiendo, besties, pues ya les demuestro un poco de ahí de lo que vamos a comer. So, todavía estamos antes ahí de a ver qué vamos a comer. ¡Ah, copyright! Hola. ¿Soy yo, Domita? Ahí me veo bien, Befi. So, bueno, besties, ya terminamos aquí. Bueno, terminamos aquí en Raising Cane's. Ya nos vamos a comer un riquísimo chicken fingers. La mamá bestie. Todos estamos comiendo bien rico. So ahorita I'm just gonna speed it up real quick. Lo voy a poner aquí. I'm gonna speed it up. Ahí nos vemos todos. Checa desde nos vemos. ¿Qué tiene? Ahí nos vemos. Y bueno, besties, ya llegamos ya del cine. We had so much fun. Estaba bien perrísima la película. Se la super recomiendo. Y antes que nada, besties, por favor, el outro que voy a poner ahorita ya que se acabe este video. Y'all make sure to follow José F. Chávez. I'm going to have his social media posted también. Porque él fue mi bestie que me hizo mi outro y quedó bien perrísimo. So, si ustedes quieren un outro, hit him up. He's super, super awesome. Y also, don't forget to follow my social media besties under... aquí va a estar el Instagram, el TikTok. Ya saben the drill. If you enjoyed this video, make sure to like, share, and subscribe.
Y pues, algunas palabras, ¿se divirtieron en el cine? 10 de 10. 10 de 10. Blue Beetle was the shit. Miren, ahí está Red Beetle. Nice movie. It was a pretty nice movie. It was a pretty nice movie? Yeah. What do you rate it, pa? 10. 10? Puros 10s? George Lopez? Fue una friegonada en esa película. Honestly, pues a mí no me caía bien George Lopez. No sé por qué nunca me cayó bien. Pero ya, ya soy fan. Ya soy fan de él. Y pues si sale Blue Beetle Part 2, you bet I'm gonna be over there watching that movie too. Oh, wow. Bueno, besties. Oh, nunca falta el Malco. Bueno, besties. Never look back, always look forward. Bye, besties.